Gustavo López es el nuevo presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Arena. Después que se conoció el resultado de las votaciones, el ahora dirigente del partido expresó el rumbo que tomará como oposición al gobierno actual. Una oposición en la cual realmente queremos ser vigilantes y contralores del sistema democrático. Queremos nosotros apoyar todo lo que sea positivo para nuestro país, pero que sea económicamente factible. Y de ahí vamos a hacer una oposición sumamente dura cuando se quiera violentar lo que es el tema de la institucionalidad y la democracia en nuestra nación. Según los datos oficiales, el candidato ganó las elecciones con el 72% de los votos. Con esa cantidad, venció a la planilla liderada por Francisco Mansur. López es presidente y propietario de dos empresas farmacéuticas en El Salvador. De acuerdo a Arena, es miembro del partido desde los 18 años y del COENA desde el 2003. Este es un informe de laprensagráfica.com.